Si está en internet debe ser cierto, ¿no? Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos nuestras selecciones del Top 10 de teorías de conspiración alocadas de celebridades. Publicamos videos nuevos todos los días, así que asegúrate de suscribirte para más contenido. Para esta lista, analizaremos teorías de conspiración de celebridades que son tan disparatadas para ser verdad, pero aún así se esparcen rápidamente. Número 10. Roy Black reemplazó a John Travolta. Tras éxitos como Fiebre de Sábado por la Noche y Vaselina, la carrera de John Travolta pasó por momentos difíciles gracias a la crítica y problemas financieros, hasta su regreso triunfal en 1994 como Vincent Vega en Pulp Fiction. Pero de acuerdo con esta teoría, Travolta murió en 1991 y fue reemplazado por el cantante alemán Roy Black. A pesar de que Black murió por problemas cardíacos el 9 de octubre de 1991, su gran parecido con Travolta ha hecho creer que fingió su muerte y tomó el lugar del actor. Aún queda la duda de cómo murió Travolta o por qué Black lo reemplazó, así que podemos decir que Travolta se mantiene sobreviviendo. Número 9. Miley Cyrus es una espía encubierta. En Hannah Montana, Miley Cyrus interpretó a una estudiante ordinaria que en secreto era una estrella de pop. I'm Hannah Montana. Si crees que esa premisa suena alocada, espera a escuchar esta. Jonathan Davis, el cantante de Korn, aseguró en el Alex Jones Show que Miley era en realidad una espía para el gobierno de Obama. Aparentemente, Obama usaba a Cyrus y su polémico twerking para manipular a los medios y así distraer al público de otros asuntos más controversiales. Es improbable, pero Elvis sí recibió una medalla antidrogas de la mano del presidente Richard Nixon, así que la idea del agente especial Cyrus no es tan descabellada. Número 8. Stephen King le disparó a John Lennon. ¿Quién mató a John Lennon? Según esta teoría, Stephen King. Y de acuerdo con Steve Lightfoot, el presidente Nixon y Ronald Reagan le dieron la orden de acabar con el Beatle. Lightfoot cree que revistas como Time y Newsweek publicaron mensajes secretos que anunciaban la muerte de Lennon, y el gran parecido de Stephen King con el asesino no era simple coincidencia. Esta teoría nos deja más preguntas que respuestas. ¿Cuál era la intención de King? ¿Por qué alguien más asumiría la culpa? ¿Y por qué el gobierno estadounidense enviaría a un escritor reconocido a matar a un músico de fama mundial? Esto tiene tan poco sentido como la rebelión de las máquinas. Número 7. Taylor Swift es satánica. Seguro ya notaste que en esta lista las apariencias engañan. Además de ser una artista musical, Sina Shrek era más conocida por ser la hija de Anton LaVey, el fundador de la Iglesia de Satán. Sina fue la vocera de la iglesia por casi 5 años hasta que se hizo alta sacerdotisa en el año 90. La cantautora y actriz Taylor Swift nació un año antes y se convirtió, según la teoría, en una doble de Sina. ¿Será que Swift es un clon Illuminati de Sina? Bueno, si fuera el caso, Sina tal vez habría sido una de las múltiples personalidades que aparecen en el video del tema Look What You Make Me Do. Número 6. Pizzagate. Primero fue Watergate, luego Nipplegate y ahora Pizzagate tomó el control de internet. Esta teoría se hizo popular después de la elección presidencial estadounidense de 2016 y asegura que la pizzería Comet Ping Pong de Washington DC estaba ligada con una red de tráfico sexual infantil. La teoría señalaba a la candidata demócrata Hillary Clinton como la responsable, junto a otros miembros de sus partidos. A pesar de que los rumores se desmintieron, la teoría recuperó fuerza un año más tarde. Liz Crokin, una seguidora de Trump, acusó a John Legend y Chrissy Teigen de pertenecer al cártel pedófilo basada en una foto de su bebé de un año. ¿Quién ordenó una historia falsa con extra queso y anchoas? This is a lie. We all know the only people who are trapped in a pizza place are those robots at Chuck E. Cheese. Número 5. Keanu Reeves es inmortal. La industria del entretenimiento está plagada de gente que no aparenta su edad, o por lo menos no actúan como alguien así. Con todo lo que la cantante Lorde había logrado antes de cumplir 21 años, una teoría sugiere que en realidad supera los 40. Una teoría más alocada asegura que el actor Keanu Reeves es un ser inmortal. Los años han sido gentiles con Reeves, quien no ha envejecido en casi 3 décadas. Pero todo se vuelve más raro cuando miras retratos de figuras históricas idénticas a Reeves.
es como si tuviera una máquina del tiempo sacada de Bill y Ted. Eso, o en verdad Keanu es el elegido. Okidoki. Número 4. La castración química de Michael Jackson. Las teorías de conspiración giran alrededor del rey del pop, pero esta es definitivamente la más perturbadora. Tras la muerte de Jackson, su cardiólogo Conrad Murray fue condenado por homicidio involuntario. Más tarde, Murray escribió un libro en el que aseguró que Jackson fue castrado químicamente en su infancia. Según Murray, los testículos de Michael Jackson estaban intactos, pero recibió inyecciones para mantener su voz aguda. Esta no fue la primera vez que se hizo una acusación de esta talla. Alain Branchot ya había mencionado que Jackson había sido castrado para combatir su acné. What's the problem? Número 3. Stevie Wonder no es ciego. Stevie can see. Stevie can see. It's just an act. Fuera de Ray Charles, Stevie Wonder es discutiblemente el músico invidente más reconocido de la historia. Esta teoría insiste en que Wonder jamás tuvo problemas de visión y que lleva décadas fingiendo su condición. Personally, the piano and the singing, I told you how I feel about singing. I ain't impressed. You wanna impress me? Take the wheel for a little while. Muchos han respaldado esta teoría, como el periodista deportivo Bomani Jones, aunque la evidencia es muy débil. Por ejemplo, se dice que Wonder no puede ser invidente porque asiste a partidos de baloncesto. Wonder también agarró un soporte de micrófono a punto de caerse y supuestamente estranguló a Boy George de manera juguetona. Eso sí, el hecho de que alguien no pueda ver no significa que no esté al tanto de lo que pasa a su alrededor. Es difícil no apartar la vista de estas acusaciones. Número 2. Avril Lavigne murió y fue reemplazada. En términos de rumores de muerte, Avril Lavigne es una superestrella de la web. Se especula que la cantautora se suicidó en el año 2003 y su disquera la sustituyó con Melissa Vandela, quien es una doble parecida o un clon. Internet está repleta de fotos del antes y después que comparan a Avril con Melissa. La canción Slipped Away supuestamente habla sobre la muerte de Avril, particularmente la frase. Esta teoría surgió de una fanpage brasileña y se esparció rápidamente, pero quien realmente debería morir es esta teoría. Número 1. Katy Perry es JonBenet Ramsey. He went to the basement first where of course, he finds his daughter's body. ¿Quién mató a JonBenet Ramsey? Algunas personas creen que la muerte de la reina del concurso de belleza infantil fue una farsa, pues creció para convertirse en la estrella de pop Katy Perry. La teoría se basa en las similitudes físicas entre Ramsey y Perry, así como en sus padres. Existen muchas inconsistencias en esta conspiración, como el hecho de que Perry naciera 6 años antes que Ramsey, sin mencionar la completa ausencia de razones para llevar a cabo esta farsa. Honestamente, esto suena como una versión morbosa de Jem. I remember how it all began. With the unexpected death of my father. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido todos los días.